amigos y amigas de Expansión Industrial, gracias por acompañarnos en esta noche especial de Navidad. A nombre de todo mi equipo de trabajo, estamos arrancando esta transmisión desde Mexicali, la capital de nuestro estado. Un cálido saludo a las personas que nos reciben esta noche, mañana domingo y el lunes. Muchísimas gracias por hacerlo y por estar con nosotros en esta edición especial que le hemos denominado este programa DIF, la Navidad DIF, porque tenemos dos invitadas especiales. Nos acompaña ya aquí en el estudio la señora Rosa Carmina Capuchino de Osuna, presidenta del patronato DIF estatal. Bienvenida, Rosa Carmina. ¿Cómo está? Buenas noches y buenas noches a su teleauditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, hemos denominado en el arranque de esta emisión, vamos a abordar a lo largo de este tiempo, estará con nosotros en un momento más la señora Emma Pedrero de Pérez Tejada. Y bueno, en este primer arranque nos acompaña aquí la esposa del gobernador, Osuna Millán. Y comentábamos antes de entrar al aire, Rosa Carmina, 4 años ya de estar al frente del DIF estatal, tú y tu equipo de colaboradores pues marcaron una ruta, un rumbo, y me gustaría que resaltáramos algunos aspectos más significativos a lo largo de estos 4 años al frente del DIF, y si te parece podemos empezar por algo fundamental que le toca al gobierno, que es la parte de legislación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues estos primeros 4 años, ya entramos al quinto, pues ha sido algo muy bonito, lleno de experiencias muy bonitas, de situaciones también muy bonitas, de retos muy importantes, y pues que con 700, casi 700 personas, 700 compañeros de trabajo, pues hemos podido salir adelante. ¿Con qué? En cuestión de legislación, pues es el autismo como una discapacidad más. Y también en lo que estamos ahorita, ya lo que hablamos en el último informe de gobierno, pues lo que es la ley para personas de la tercera edad. En la parte, estuve con ustedes, aquí nos acompaña también Hugo Castillo, la entrega de, ¿este es el cuarto sorteo de la Cruz Roja? El cuarto sorteo de la Cruz Roja, y pues muy contentos porque se ha acercado más gente, queremos que se siga acercando más gente a apoyar a esta institución, que pues todos sabemos que algún día podemos necesitarla. En este caso, como presidenta honoraria, pues tenemos este sorteo que queremos dejarlo ya al terminar esta administración como algo ya de hacerlo de costumbre, ya bien complementado para que las personas que vengan después de nosotros pues ya dejarles todo bien servido, nada más para que sigan con el sorteo y aumentando el sorteo, ¿no? Estamos, según las delegadas, ¿verdad?, de la Cruz Roja y la representante, también nos ha platicado que a nivel Latinoamérica somos el único estado que tenemos toda esta infraestructura para Cruz Roja. Sí, de hecho, vamos a ver si podemos poner ahí algunas imágenes. El equipamiento que se está haciendo gracias al sorteo de la Cruz Roja y gracias al apoyo de patrocinadores, hay que decirlo, ya contamos, pues Baja California no es la excepción, tenemos, ¿no?, una zona sísmica, Mexicali, la zona costa con sus lluvias en esta época. Bueno, pues hay que tener el equipamiento para poder ir al rescate y poder atender cualquier situación de emergencia. Y bueno, pues ya Mexicali cuenta con esta unidad muy bien equipada, satélite, la parte me encantó, la parte de generación de energía, en fin, sí, como para poder tener la reacción inmediata, ¿no? En la parte de para nuestros amigos de la zona costa, el estatus en el que se encuentra, porque yo recuerdo que fue en tu segundo informe que decías, bueno, tenemos el proyecto para tener ya un centro DIF en San Quintín. Ahorita, ¿en qué etapa nos encontramos? Porque entendemos pues que año con año se le va a ir incorporando a esta infraestructura pues más equipamiento. ¿Cómo está ahorita el DIF San Quintín? El DIF San Quintín, estoy asombrada, claro que con todo el apoyo de todos los compañeros del DIF, todo el trabajo que ellos aportan a este proyecto. Yo al director del DIF estatal le pedí desde el principio de administración que necesitábamos acercarnos más en aquella área, todo el área del sur de Ensenada, toda esta parte de jornaleros, a las esposas de los jornaleros, acercarnos con un centro de desarrollo comunitario, y pues poco a poco hemos ido implementando más programas que tenemos en el DIF estatal. Allá ahorita nos sentimos muy contentos, todavía no terminamos otra parte que nos hace falta, pero nos da muchísimo gusto ver a las señoras
trabajando ya, aportando un dinero para su casa. De hecho, los esposos no les dejaban acercarse a trabajar para nada en ningún negocio, y pues el trabajo es de los hombres y las mujeres en su casa. Uh-huh. En este caso, le digo que estoy muy contenta porque ya están entendiendo esta parte de la comunidad, y en especial los hombres, de que la mujer también puede aportar desde su casa. Claro que sí. Ahí entran con apoyos productivos, o cómo en la parte que les das, se dan clases en el tema, pues puede ser la parte de las partes manual, ¿no? Que está la costura, repostería, en fin. ¿Qué es lo que es están computación ahorita? Imagínense, computación en inglés, lo que es corte y confección, carpintería en el caso de los hombres, repostería, cultura de belleza, uñas. O sea, ellas están aportando algo para su casa. Ellas se sienten más importantes, claro. Que también era un reto para nosotros en el DIF estatal, el llevar todo este apoyo a esta parte. Perfecto. Y recientemente estuvimos acompañando al gobernador, porque dice, ustedes recordarán, amigos, que le compartimos al auditorio, que se instala ya el Consejo de Desarrollo Económico en San Felipe, y en esa gira lo acompañaste tú y tu equipo, porque se inauguró también DIF en San Felipe. Tenemos ahí un centro de desarrollo también comunitario, tenemos la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, Escuela para Padres, y yo inicié Línea en Crisis en Tijuana, cuando mi esposo era alcalde. Uh-huh. Tenemos algo así como apoyando a las mujeres en el caso de violencia intrafamiliar. Perfecto. Sí. Y antes de irnos al corto, hablábamos ahorita de Tijuana, el Centro de Módulo de Atención a Menores de Inmigrante, creo que, ¿qué apoyo has recibido por parte en este caso, de Margarita Zavala, que creo que está muy... Todo el apoyo, de hecho, al principio, al inicio de la administración, ella nos hizo el favor de acompañarnos ahí cerca de la línea por San Isidro. Uh-huh. Y ver las instalaciones, unas instalaciones muy cómodas, pero necesitábamos algo más amplio para con más dignidad atender a este tipo de comunidad, los niños, los menores migrantes no acompañados. Y pues claro que recibimos el apoyo de la federación y en el estado para poder hacer este proyecto. ¿Actualmente cuántos niños están recibiendo, después de que vemos en las noticias que cada vez son más los deportados por esta zona del país? En esta parte, con este módulo, recibimos niños de toda la República Mexicana. Aquí somos un estado receptor de todos los expulsores de toda la República y nunca tenemos una cifra exacta. Pero con estas instalaciones nuevas ya tenemos más áreas, tenemos más amplitud para apoyar este tipo de niños. Cuando se requiere también vemos de qué partes son del estado de todos los estados de la República, y nos contactamos con nosotros DIF estatal y para hacemos llegar el repatriamiento. Para repatriamiento. No, pues es un costo importante, ¿no? Si te parece, Rosa Carmina, vamos a marcar un corte, es muy breve, amigos del auditorio, y a nuestro regreso vamos a hablar de un proyecto que decías tú en el cuarto informe, sueñas con tener estas villas, ¿no? En las casas hogar, que pues es un tema que vamos a nuestro regreso a abordarlo, y sobre todo en esta época de Navidad, pues entender la complejidad del problema que tenemos con estas familias disasociadas, o con estas familias que lamentablemente requieren del apoyo, ¿no? Si te parece, amigos del auditorio, ahorita volvemos. A todo nuestro auditorio les queremos recomendar el plan Telcel 1000, está increíble. Deberías quedarte con el plan 500, tiene el todo, seguro. Y ahora hay uno nuevo, el plan Telcel 300. ¿Ah? Se lo contraté a mi hermana. Te da 300 minutos, 150 mensajes y 150 megas. ¡Guau, está padre! Sí, además puede hablar de larga distancia nacional o a Estados Unidos y Canadá a un super precio. Con eso de que su novio vive allá... En Telcel te escuchamos y aquí lo tienes. El nuevo plan Telcel 300. El plan que te imaginas lo tiene Telcel. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Estás listo para la vida cuando sabes enfrentar los retos. Sabes que puedes abrir los ojos y ver un mundo distinto. Que puedes construir un mejor entorno. Y que dominas las herramientas para hacerlo.
que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida y sabes que puedes llegar a lugares lejanos. Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Con la reforma política aprobada por tus diputados locales, las reglas cambiaron. Sancionaremos a los servidores públicos de elección popular que no cumplan sus promesas de campaña. Destituiremos a los funcionarios que no cumplan con su trabajo. Y al servidor público de elección popular que cometa algún delito, se le aplicará la ley como a cualquier ciudadano. La aplicación de examen antidoping es obligatorio para candidatos y funcionarios públicos, porque tú lo has pedido. Es el poder ciudadano. Congreso del Estado de Baja California. Y bien, amigos del auditorio, antes de entrar al tema de las casas hogar, Rosa Carmina, a mí me parece muy importante porque ahorita que hablábamos del tema de San Felipe, el pensar, ustedes amigos del auditorio, el tener que trasladarse, a mis amigos que nos ven en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, pues todos, la mayor parte de los 5 ayuntamientos, pues tienen un DIF. Pero en el caso de San Felipe, que sigue siendo una delegación de Mexicali, había que venir a Mexicali, ¿no? ¿No? Para atención. Hay pacientitos que tenemos... Sí. Que tenían que venir hasta 3 veces por semana desde San Felipe hasta Mexicali y pues a la VR. Allá tenemos ya VR y tenemos también la cuestión de telemedicina y desde allá estamos al pendiente de las rehabilitaciones de los niños. Es que con esta tecnología hay que aplicarla. Ahora, casas hogar. Yo te decía antes de entrar a la grabación, que y lo vimos también en esa cena maravillosa que se hizo aquí en Mexicali para procurar fondos, pues antes teníamos en las casas hogar, yo recuerdo la última vez que entrevisté a Mariela Lordi, eran como 100 y tantos niños y ahorita hay más de 400. ¿Cuántos niños habitan en las casas hogar? Pues tenemos alrededor de 2,000 niños. ¡Santo Cristo! Lo que tenemos que ver, es que ¿por qué muchos? Me dicen algunos, pocos. No, no son pocos, porque platicando con el licenciado y viendo todas las estadísticas de diferentes estados, me comentó que, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, hay 1,000 niños, pero siempre siendo el recordatorio que somos un estado receptor. ¿Sí? Poca gente somos nativos de este estado. Pues aquí tenemos que captar, hay muchas personas que se vienen, por ejemplo, de su estado de origen, y que se les hace fácil dejar a sus hijos o dejar encargados a sus hijos y se pasan a Estados Unidos, y jamás los se pueden reunir. Entonces también no son los niños ni buscados ni preocupados por los padres por acercarse a ellos. En este caso, las casas hogar pues hacen esa función. ¿Y por qué tantas casas hogar? Porque también hay personas que quieren aportar ese apoyo, ese gran apoyo, de acuerdo a las leyes y al apoyo que se le da por DIF estatal, a las personas que quieren poner una casa hogar, como algún americano que tenga las posibilidades económicas para hacerlo. Por eso hay tantas casas hogar en este caso. Todos los niños pues obviamente son atendidos, estamos al pendiente como DIF estatal y en este caso también por las personas que nos dan ese apoyo. Ok, entonces la tutela la podrán tener ciertas casas hogar, pero quien debe de vigilarlos, quien debe regularlos es el DIF en este caso. Es. Y la Procuraduría de Defensa al Menor. Cuando visitabas recientemente, se inauguró aquí en Mexicali un centro hospitalario materno-infantil, que para muchas gentes pues es realmente un gran avance que tenemos en esta materia de salud, Rosa Carmina. Y te veo en las fotos, ¿no? con los niños recién nacidos y yo te quiero en esta época del año cuestionarnos qué está pasando con nuestros preadolescentes, que ves niñas de 13 a 17 años ya siendo madres de familia. Pues yo cada vez me preocupo. ¿Qué reflexión haces? No es tanto que me asombre, pues yo la reflexión que hago y que les puedo decir a los padres de familia o a los jovencitos, ¿no? En este caso, a los padres de familia, pues tener mucha comunicación con sus hijos, estar muy al pendiente, sí se puede hacer, lo digo porque yo lo hago, gracias a Dios hasta ahorita no he tenido problema, pero la comunicación, el respeto, los principios y los valores en una familia son muy importantes para que estas criaturas no caigan en eso. Es muy doloroso ver a estas niñas de 11, 12 años con una criaturita, dice por qué, o no te sabe ni siquiera contestar. Son casos diferentes, fue por una violación, fue por algún familiar,
fue porque pues con el novio, o sea, pero ¿a qué horas? ¿Dónde están los padres? ¿No? Esa función la tenemos en parte el DIF estatal. Nosotros no somos los padres, pero sí entramos con el apoyo para, por ejemplo, escuela para padres, y en los adolescentes son pláticas de frente. Okay. Entonces son bastantes los apoyos que se dan en el DIF estatal, pero sin el apoyo de los padres de familia, estos jóvenes... Difícilmente. Pues, difícilmente. Pero ahora, los programas de prevención, vemos por ahí el doctor, el secretario de salud de nuestro estado, que trajo su campaña de en las prepas, en las secundarias, llevar sí. estas pláticas y la prevención con o algún preservativo, etcétera. ¿Qué áreas de oportunidad ves tú en este problema tan complejo, donde los jóvenes pues ya a muy temprana edad están experimentando y están algunos cayendo a las drogas, ¿no? Porque también tenemos el problema de las adicciones en Baja California. Sí. ¿Qué áreas de oportunidad tú ves para como DIF tratar de no estar en el ranking, en los primeros lugares, ¿no? A nivel nacional en esta materia? Pues tenemos 29 programas en el DIF. 29 programas. De esos 29, bastantes son para jóvenes. Uh-huh. Entramos igual, escuela para padres. Ahorita en las prepas, para entrar a una preparatoria, hay que hacer el examen. Y también el filtro, un muy buen filtro, es escuela para padres. En este caso, para los jóvenes, pues son pláticas, uh-huh. son pláticas de frente con ellos en el DIF estatal. Y la escuela que nos requiera, también entramos con lo que es. Porque ya vemos que si hablamos de 11, 12, 13 años, pues creo que hay que bajarlo a la secundaria, ¿no? Están, creo porque que en la prepa. Entrando en las sí, preparatorias, hay que ponerlos pero ya en las secundarias. Estamos viendo todas las escuelas que requieren de este programa, estamos acercándonos. ¿Y la villa para los niños? Que tú decías, yo sueño con esto. Platicando con el licenciado Hugo Castillo, le decía, oye, primero con mi esposo. Uh-huh. A mí se me hace muy triste ver 5 hermanitos, 6 hermanitos uh-huh. en el albergue, que no son reclamados, que no los buscan, o que uno como DIF se da la tarea de las pesquisas, buscar en todos los estados, en el mismo estado, en la misma ciudad, y no hay respuesta de familiares, y jamás son buscados. Entonces, a mí me duele mucho como mamá, uh-huh. primero que nada, que esos 5 hermanitos por una adopción, que ojalá, ¿verdad?, sean adoptados, no este grupo. No, a mí no me gustaría, les voy a decir por qué, porque... El que haya una hermanita ya grande en este grupo y que vayan a adoptar al hermanito más chiquito es muy doloroso para ellos, porque ya están, pero ya están en uso de sus facultades. Uh-huh. Entonces, la idea de esto es hacer una villa. Son casas que puedan hacerse cargo en cada casa una persona mayor que no tenga ningún compromiso por fuera, que ella ya quiera estar tranquila, o que no haya tenido alguna familia, que ya tenga... bueno, que ya sea un poquito grande, la mamá, y que se dé a la tarea de terminar de crear estos niños. Claro que esto se tiene que hacer con lupa y con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no queremos separar a estos niños y queremos que ¿Ya hay algún modelo en el país? Estamos trabajándolo. Uh-huh. Obviamente vamos a pedir apoyo y asesorías para ver cómo le hacemos, pero el hecho de que ya estén juntos estos hermanitos y no se vayan a separar, pues para mí es un logro. Ok, entonces esa es tu meta que tú dirías en esta materia de casas, hogar, albergues. ¿Qué es lo que ese foco te gustaría atenderlo antes de concluir? Antes de concluir, si Dios nos presta vida para entonces, uh-huh. eso, y pues ahorita una satisfacción muy grande porque estamos por inaugurar el primer centro de autismo. Tijuana, a un ladito del Mexicali y Tijuana. En este caso, en el de Tijuana es el primero. Perfecto. Pues si te parece, a nuestro regreso vamos a hablar, porque ya viene el presupuesto, ¿no? En que vamos a implementar los recursos del presupuesto 2012 y ahí resaltar el tema de autismo y esta construcción de estos dos centros en Tijuana y Mexicali. Volvemos con la señora Rosa Carmina Capuchino en esta Navidad DIF. ¿Estás listo para la vida cuando sabes enfrentar los retos? ¿Sabes que puedes abrir los ojos y ver un mundo distinto? ¿Que puedes construir un mejor entorno? ¿Y que dominas las herramientas para hacerlo? ¿Que puedes hacer del aprendizaje una forma de vida? ¿Y sabes que puedes llegar a lugares lejanos? Tú puedes ser Orgullo CETIS. CETIS Universidad, inspirando e innovando para la comunidad. Nogueira, Agencia Aduanal. Nueva imagen.
Nuevos servicios. Misma tradición aduanera de compromiso con el servicio. Compromiso con usted. Seguimos innovando en operaciones de despacho aduanero, comercio exterior, asesoría y capacitación. Ahora, con oficinas en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Reynosa. Nogueira, Agencia Aduanal, Servicios sin Fronteras. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Con la reforma política aprobada por tus diputados locales, las reglas cambiaron. Sabremos cuánto cuesta cada partido político. Estarás enterado del beneficio real de cada uno de sus programas. Con esta reforma, ni el gobernador obstaculiza el trabajo del Congreso del Estado, ni el Congreso las propuestas del gobernador. Con tu participación, ahora tú mandas, porque tú lo has pedido. Es el poder ciudadano. Congreso del Estado de Baja California. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Y bien, amigos del auditorio, llegamos a la recta final aquí con nuestra invitada y muchísimas gracias, antes que nada, Rosa Carmina, por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez que nos acompañes y ahorita por la Navidad, pues ya está uno todo a flor de piel este sentimiento, ¿no?, de la familia y demás. Y en el caso de las personas con capacidades diferentes, pues ya pasó el Teletón, ¿no?, y siempre le mueve a uno muchas fibras, ¿no?, muchos sentimientos encontrados de ver la gran necesidad que hay en México, y Baja California no es la excepción. Yo veía las cifras en el caso de Baja California, leí por ahí alguna nota de Hugo Castillo donde decía que superamos la media nacional. Por cada 170 nace un niño con autismo, entonces, y la media creo que es de 160, ¿no? Entonces, en esta situación, que ahorita aquí está nuestro compañero Hugo platicando con nosotros, pues vemos una inminente, ¿no?, necesidad. Muchos hablan que el tema ecológico afecta, el tema de cambios climáticos que tenemos, o el tema del medio ambiente influye en Baja California y está afectando el nacimiento de estos niños o el incremento del nacimiento, pero en lo que encontramos las causas, ¿qué hacer con tantos niños, no? Entonces, platícanos qué es lo que vamos a tener la posibilidad de en 2012, ¿no?, de seguir generando estos espacios para atender, ya que se reconoce esta discapacidad en el Estado como tal. Pues primero que nada, pues ya que se haya reconocido ¿Para ti es un primer avance? No, pues un gran avance. Un gran avance en los primeros 3 años. Uh-huh. Y pues sobre todo dar este tipo de apoyos a esta parte de la comunidad, pues es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque para empezar, no sé si ustedes sepan, yo tengo una persona en la familia con autismo. Sé de la necesidad, pero también sé de la necesidad que tienen las personas de bajos recursos, que tienen personas así. Tengo entendido que el presupuesto va a ser un 6% más. Uh-huh. Y somos una una paraestatal, uh-huh, ahora sí que depende también del Estado, uh-huh, pues ahora sí más consentidas y más atendidas en este caso, gracias a Dios que mi esposo es el gobernador, sí. O sea, es José Guadalupe, mi esposo, y el gobernador me apoya. Entonces, gracias a Dios, con el presupuesto, nunca es suficiente, también quiero aclararlo, pero pues con este aumento, pues sí puedo decirlo. Que vamos bien. Ahora, en la parte, tuve la oportunidad de verte en Tijuana, en el informe de Carolina Bustamante, tuviste la oportunidad de recorrer el Estado en los informes de estas 5 primeras damas, y ahorita tenemos la participación de Emma Pedrero de Pérez Tejada. De estos 5 informes, Rosa Carmina, para el 2012, ¿no? ¿En qué vas a apoyar? Porque finalmente pues es una comunidad DIF estatal y DIF municipales. ¿Qué resaltarías de lo que han trabajado en su primer año de gestión estas esposas de los alcaldes de Baja California? ¿Qué resaltarías y qué te gustaría proyectar para el 2012 en conjunto con ellas?
Pues siempre estamos proyectando el apoyo, es lo que proyectamos para estas para municipales. Y pues esta para estatal apoyándolos como siempre en diferentes programas desde el principio de la administración en cuestión de ellas, les hicimos saber en qué las estamos apoyando y en qué las vamos a seguir apoyando siempre que ellos nos lo requieran. Por ejemplo, ahorita este tenemos programa que tienen en Tijuana, ¿no? Que me pareció muy, muy padre la campaña de No Soy Mercancía. Tenemos un problema serio aquí en Baja California con el tema de la trata de personas, ¿no? La trata de personas es un tema delicado. Es un tema que está llevando la señora Carolina Bustamante en el DIF Tijuana y pues que lo está bien, llevando muy bien a cabo. Nosotros estamos, como DIF estatal, viendo la cuestión de los albergues y de las casas hogar, el que no se llegue a esto, y también con las vías de los niños, si Dios quiere, el que no se llegue a este tipo de cosas tan, de situaciones tan feas, no tan horrendas. En este caso, pues la señora Carolina está viendo este tema. Así es. Bueno, si tuvieras la oportunidad de cambiar algunas cosas, y estando ya en esta época, finales del 2011, Rosa Carmina, ¿qué pudieras o qué te gustaría cambiar? Si Dios te diera la oportunidad de elegir cambiar cosas, ¿qué cambiaría? Híjole, pues sacarme la lotería y ayudarle a mucha gente. No, sí, la oportunidad. Tengo familia, gracias a Dios, tengo a mi madre, mi padre no me acompaña, está en el cielo, pero pues tener dinero, bastantes recursos para hacer muchísimas cosas que hacen falta. Sí, es una satisfacción muy bonita. Yo soy una persona muy sencilla. Siempre me han inculcado eso a mis padres y el dolor ajeno me duele. ¿Y cómo puedo hacerle? Pues ayudándolo con lo que yo puedo, ¿no? Así es. Y tu mensaje final, ahora que estamos en la Navidad, que nuestros televidentes ahorita pues están en la Nochebuena, ya les dije el recalentado del domingo, y el lunes quienes levantamos y prendemos en la noche, revisamos los noticieros de cómo está la semana aún de vacaciones, ¿qué mensaje y con qué te despedís? Híjole, ¿qué mensaje? Pues a todos los californianos que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, sobre todo mucha salud, para llevar a cabo todos los proyectos que tenemos como familia, como seres humanos, y pues ayudarle al prójimo y al todo que a toda la persona que lo requiere y que uno pueda darles, ¿no? Salud sobre todo para llevar a cabo todo el trabajo. Muy bien, pues te dejo con este gran reto, a ti y a todo tu equipo de DIF, que están más de 600 colaboradores, me decías, aquí en el estado trabajando. Ya ahora con un DIF en San Quintín, en el caso de Ensenada, Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali y San Felipe, que bendito Dios se pudo concretar esta inversión para la delegación San Felipe. Amigos del auditorio, vamos a despedir a Rosa Carmina y recibimos a Emma Pedrero de Pérez Tejada. Después de estos mensajes, volvemos con ella. En Distribuidora Dagal llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. A todo nuestro auditorio les queremos recomendar el plan Telcel 1000, está increíble. Deberías quedarte con el plan 500, tiene el todo, seguro. Y ahora hay uno nuevo, el plan Telcel 300. ¿Ah? Se lo contraté a mi hermana. Te da 300 minutos, 150 mensajes y 150 megas. ¡Guau, wow, está padre! Sí, además puede hablar de larga distancia nacional o a Estados Unidos y Canadá a un superprecio. Con eso de que su novio vive allá. En Telcel te escuchamos y aquí lo tienes. El nuevo plan Telcel 300. El plan que te imaginas lo tiene Telcel. Ven y conoce el nuevo Crown Plaza Mexicali. Lo renovamos. Sus cuartos, restaurante y salones ahora están remodelados. Tenemos más ofertas, promociones y tarifas especiales. Por todo esto, cuando viajes a Mexicali o recibas gente, Hotel Crown Plaza Mexicali te espera. Hotel Crown Plaza Mexicali. Reserva al 557-3600 o visítanos en www.mxlcp.com. Hotel Crown Plaza Mexicali, el lugar de reunión. Nada motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia. Comparta con sus colaboradores, clientes y proveedores aquello que causa felicidad. Reconozca su esfuerzo, sus ideas, sus resultados y convénzalos dignamente de lo valiosos que son para la empresa. Después de todo, un acto de reconocimiento no tiene por qué ser tan costoso para ser inolvidable. Joyería 18 Carati.
Distinción Corporativa. Esto es Monex, todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo Financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Y bien, amigos del auditorio, ya se encuentra aquí en el estudio con nosotros y saludo con muchísimo gusto a Emma Pedrero de Pérez Tejada, antes que nada, presidenta del DIF municipal aquí en nuestra capital, Mexicali. Antes que nada, Emma, gracias por tu tiempo y por compartir esta noche, que es especial, ya lo decíamos con la esposa del gobernador, quienes nos están recibiendo en la noche de la Navidad, en el recalentado del domingo y en la nota informativa del lunes. Mil gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Encantada de la vida de estar aquí compartiendo todas las experiencias que hemos vivido este año. Bueno, primer año de informes, tuvimos la oportunidad de acompañarte y yo decía, y tú lo destacabas también en tu mensaje, desde la campaña, bueno, pues Dios los bendice a ti y a Pancho Pérez Tejada con un tercer hijo. Ya vas por el descuento en la escuela. Y bueno, ¿qué resultados destacarías en este primer año, Emma? Sobre todo después de haber hecho un análisis en mesas de trabajo, ¿no? En la parte de desarrollo social y humano. Me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio qué diagnóstico hicieron previamente en las mesas, cuáles son los focos rojos que tenemos en nuestra capital y qué áreas de oportunidad tenemos. Mira, desgraciadamente, ¿verdad? Al asumir esta posición como presidenta del DIF, y digo desgraciadamente, te das cuenta de toda la necesidad que hay en nuestra comunidad. Uno quisiera enfrentarse a otra verdad, pero desgraciadamente te das cuenta que es mucha la necesidad, hay mucho que hacer, hay mucha necesidad en nuestras familias mexicalenses. Hemos encontrado desgraciadamente una pérdida de los valores. En eso nos estamos enfocando nosotros como DIF municipal, en una campaña fuerte hacia el rescate de los valores en nuestra niñez, en nuestra juventud y obviamente pues creciendo en todos los que conformamos nuestra sociedad mexicalense, ¿verdad? Creo que es un punto muy importante que debemos de destacar y algo que notamos que estaba como foco rojo en nuestra sociedad. Obviamente también pues reforzar todos los programas que tenemos asistenciales, tanto de becas para nuestros abuelos como de becas para nuestros niños con discapacidad, como de becas para nuestros niños que ocupan una oportunidad en la escuela. A manera general también nos enfocamos mucho a lo que es nuestros niños en la educación, lo que son los desayunadores escolares. Uh-huh. A raíz del sismo que hubo este 4 de abril, uh-huh, que ya cumplimos un año. Sí, ya cumplimos un año, hubo mucho desgaste en los desayunadores del Valle, se vieron muy dañados y nos dimos a la tarea durante este año de captar recursos para poder remodelar y poder dejarlos de una manera que los niños tengan un lugar digno donde recibir el desayuno, porque es el primer alimento que cae en su pancita y que con eso empiezan el día escolar. Entonces un niño que no está bien alimentado obviamente no puede rendir bien en la escuela, y nuestra niñez es muy importante para DIF municipal. El apoyo a la mujer embarazada en desamparo es otro proyecto que ahí tenemos también como para el 2012. Si quieres más adelante, sí. te hago. Pero volviendo al tema del diagnóstico y los focos rojos, yo te preguntaba porque obviamente Mexicali ha crecido y lo ha hecho también de igual forma Tijuana, Tecate, todas las zonas conurbadas de Ensenada. Somos una de las entidades que estamos creciendo, pues somos de las entidades que más crece en el país. Y obviamente pues estas ciudades que se han convertido como en ciudades dormitorio, ¿no? Sí. Donde no hay espacios recreativos, donde no hay atención para los niños y donde obviamente, como tú lo decías, hemos encontrado una pérdida de valores tremenda. Sí. Pero yo quisiera, porque para nuestra audiencia es importante decirle que Mexicali, la capital, bueno, pues alrededor de Mexicali están, ¿cuántas delegaciones son? 13, 14. Son 14. 14 delegaciones. Entonces, ¿cómo llevar la atención a estas 14 delegaciones? Que ya lo decía la esposa del gobernador, ya abrieron por fin un DIF en San Felipe. Sí. Ya eso es un gran apoyo, sí, para ustedes como DIF, ¿no? Como sistema DIF. Háblame de estas partes del Valle de Mexicali. Mira, ¿qué
¿qué tanto nos hace falta en esta parte de la cobertura? Fíjate, precisamente, como tú detectas, como me comentabas de la detección de los focos rojos, es muy importante la vinculación que tenemos con nuestros delegados y también con los programas que hace Pancho de presidente con la gente. Estos programas se llevan a todas las comunidades, se han hecho varios de estos programas en el Valle y de ahí detectamos, porque es de viva voz la comunidad, la gente que se acerca pidiendo lo que le hace falta, las principales necesidades en su comunidad, y es ahí. A ver, destácame, por favor, para nuestra audiencia, y quizás se van a ver retratadas, ¿no?, la comunidad de Tecate y de Tijuana, con lo que está pasando en Mexicali, ¿qué es lo que más ocupa la población en Mexicali? Mira, fíjate que nos damos cuenta que la gente pide oportunidad, y eso lo destaqué en mi informe de gobierno. Al final hice un testimonio de una persona que es la realidad que nos ha estado pasando. La gente no nada más te extiende la mano para pedirte, te pide ayuda para ella poder salir adelante y poder sacar adelante a su familia. Eso es algo que se caracteriza mucho de la mujer mexicalense y de las familias mexicalenses. No nada más llegan, ¿sabes qué? Necesito 10,000 pesos para una operación. ¿Sabes qué? Dame la oportunidad de un empleo para yo con eso poder pagar mi operación. O dame la oportunidad de trabajar para con eso poderle pagar a mis hijos la escuela. Entonces creo que es algo muy, 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 muy bueno que debemos rescatar de nuestra ciudad, uh-huh. que no nada más extiendan la mano pidiendo, ¿verdad?, sino que también las ganas de salir adelante, así es, la actitud de la gente. Eso es algo que se caracteriza mucho y que nos ha llamado la atención durante este año. Ahora estamos en la parte, en la primera recta de este primer año, de lo que tú planteaste con tu equipo. Nos quedan 2 minutos, me dice aquí nuestro compañero Rafa, de los 2 minutos de este bloque, Emma, de lo que tú encontraste en este primer año. ¿Te sientes satisfecha? ¿Sientes como que, bueno, ya viene ya 2012 con un presupuesto después de este primer año que ustedes tuvieron la oportunidad de ver estas necesidades y a ver de dónde los pocos recursos los vas aplicando? Del primer año, el balance que haces y obviamente la preparación para arrancar el 2012. Mira, me siento muy satisfecha de lo logrado hasta este diciembre, pero también me siento muy comprometida por lo que viene el año que entra, ya que vimos toda la necesidad que hay y sabemos que no es, aquí localmente no se puede quedar, tenemos que irnos a México, tenemos que ir a tocar puertas, bajar fondos federales, pedir apoyo a la comunidad también. Entonces sí me siento satisfecha de lo realizado, fue un año difícil, pero fue un año que siento que logramos las metas que nos planteamos y obviamente pues el compromiso de seguir trabajando en el 2012 para toda la gente que nos considera DIF como una luz ahí en el camino para ayudarlo, ¿verdad? De la respuesta de las empresas, abusando un poquito del perfil del programa, vimos los redondeos, lo hiciste con Casas Oxxo. Así es, hicimos 2 redondeos este año con Círculo K, al cual agradecemos. El Círculo K se fue precisamente a lo que te comentaba, la rehabilitación de desayunadores escolares en el Valle de Mexicali y aquí unos en la ciudad. Y también hicimos otro redondeo con Oxxo, que es precisamente para el proyecto que tenemos encaminado para el 2012 para el apoyo de la mujer embarazada en conjunto con una asociación civil llamada BIFAC. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, eso es padrísimo porque sí. Apoyan a las mujeres que pues no desean abortar, sino así quieren es. Tener a su hijo y bueno, se les apoya en todo este proceso difícil. Vamos a ir a mensajes, amigos del otro, es muy breve y continuamos con Emma Pedrero de Pérez Tejada, presidenta del DIF municipal, después de los mismos. Así, transparente, para que se vea y se escuche lo que se juzga, sin que nada se oculte por debajo del agua. Nuevo sistema de justicia penal, derecho y transparente. La justicia a la vista de todos, con honradez, legalidad y equidad. Nuevo sistema de justicia penal. Gobierno del Estado de Baja California. Con la reforma política aprobada por tus diputados locales, las reglas cambiaron. El municipio de Playas de Rosarito tendrá su propio diputado. Los ayuntamientos tendrán un síndico social de un partido distinto al del presidente, vigilando que los programas de gobierno sean en beneficio tuyo. Cuando el gobernador y la mayoría del Congreso sean de partidos políticos distintos, se podrá optar por un gobierno de coalición para que la responsabilidad de gobernar sea compartida entre ambos. Es el poder ciudadano. Congreso del Estado de Baja California. A todo nuestro auditorio les queremos recomendar el plan Telcel 1000, está increíble. Deberías quedarte con el plan 500, tiene de todo, seguro. Y ahora hay uno nuevo, el plan Telcel 300. ¿Ah? Se lo contraté a mi hermana.
Te da 300 minutos, 150 mensajes y 150 megas. ¡Wow! ¡Está padre! Sí. Además, puede hablar de larga distancia nacional. O a Estados Unidos y Canadá a un super precio. Con eso de que su novio vive allá. En Telcel te escuchamos y aquí lo tienes. El nuevo plan Telcel 300. El plan que te imaginas lo tiene Telcel. Y bien, amigos del auditorio, continuamos aquí conversando con la presidenta del DIF municipal aquí de nuestra capital, Emma Pedrero Pérez Tejada, aquí en Mexicali. Emma, retomábamos el censo poblacional 2010, hicimos un programa en el Centro Geriátrico Vida Digna, y ahí conversaba yo con Carlos Bonfante y con el doctor Pablo Gil, el tema de cómo está envejeciendo nuestra ciudad, pero también en este censo, destaca la cantidad de madres solteras que tenemos, que se están incrementando en Baja California, y Mexicali no es la excepción. Me gustaría pedirte una reflexión sobre este fenómeno. ¿Qué está haciendo el DIF con estas madres que a una corta edad, sobre todo, se están embarazando y pues obviamente tienen que entrar a una vida productiva? ¿Qué hacen con una criatura ¿no? a esa edad sin tener el respaldo de... Yo les decía, bueno, pues hay que educar a los hombres, ¿no? Porque los hombres pueden embarazar a una mujer todos los días y una mujer se embaraza una vez al año. Entonces, tu reflexión, por favor. Mira, precisamente en este tema era lo que te comentaba en nuestro proyecto que tenemos en el 2012 de apoyo a la mujer embarazada, un apoyo integral a la mujer embarazada en desamparo. Precisamente son estas niñas las que tienen a muy temprana edad, no saben a lo que se enfrentan y muchas veces sucede lo que desgraciadamente hemos visto, que encuentran a los bebés en los basureros, que encuentran a los bebés abandonados, que están en la calle pidiendo ayuda, que están vendiendo chicles. Entonces nosotros queremos atacar el programa el problema de raíz, apoyando este sector de la población que es muy vulnerable. Ya nos sentamos a hablar con esta asociación civil que se llama BIFAC y vamos a trabajar de la mano. Ahí tenemos algo cocinándose para el 2012, en apoyo a este centro, en apoyo a esta asociación civil, que les da una atención integral. Ahí captan a la persona, a esta mujer embarazada, llega, según el mes de gestación en el que se encuentre, se le da atención psicológica, se le da atención médica, incluso si llega con dos o tres criaturas más, porque no nada más llegan embarazadas, se le da albergue a la mamá con sus tres o dos niños o la cantidad de familia que venga con ella, a los niños se les lleva a la escuela para que ellos sigan junto con el proceso de la mamá, su crecimiento, así es. A la mamá se le enseña un oficio para que esto no sea un motivo por el cual tenga que dejar a su niño, para abandonarlo o ponerlo a trabajar a temprana edad. Y ya si la mamá decide, en un momento dado, ya por cuestiones ellas decisión personal, darle en adopción, entonces BIFAC también tiene esa manera de una lista de papás, de familias que ya se les hizo un previo examen en lista, esperando ansiosamente la llegada de una personita a su hogar. Entonces creo que es algo muy integral y creo que es un problema que se está dando aquí en Mexicali. Tuve la oportunidad la semana pasada de ir a visitar a una pareja de unos muchachos de 19 años que tuvieron triates, unos muchachos de La Rumorosa. Se alivió la muchacha aquí en el Hospital Materno Infantil y fuimos a visitarlas, a ofrecerles apoyo, les llevamos unas canastillas como DIF municipal y platicando con el doctor, el médico ginecólogo encargado del área de maternidad, nos dice que había niñas, le digo, me llama la atención que son niñas de 18 y 17 años las que están teniendo bebés, saludé a todas las que estaban en el hospital, en esa área, me dice, la semana pasada hubo 8 partos de niñas de 13 años. Entonces, realmente es un foco rojo, como tú dices, algo que está pasando aquí en nuestra sociedad. Debemos de hablar, ¿verdad?, con las mujeres, debemos de hablar, nosotros que somos madres de familia, con nuestras hijas, y que sea una educación que empiece desde temprana edad, ¿verdad?, que sepan la responsabilidad a la que se enfrentan al traer una personita a este mundo y todo lo que implica. Entonces, queremos en ese tema trabajar muy duro en el 2012. Sí, hay que tener más programas de prevención. Así es. La población de las
jovencitas, sí, ¿no? Sí, fíjate que en el DIF también tenemos un programa que se llama PAIM, es Programa Atención Integral a la Mujer, y son brigadas médicas que hacemos también, enfocadas precisamente a mujeres en edad reproductiva activa, ¿verdad? En edad de reproducción activa. Entonces, eso lo tienes en todas las delegaciones del Ayuntamiento Mexicano. Así es, así es. A San Felipe también vamos con este programa. En San Felipe hay problema, ¿verdad? Hay que acercarle los servicios médicos, se les da Papanicolaou, se les da ácido fólico, se les da atención de por todo tipo, por parte de DIF municipal, así es. Ahora, en el tema de la violencia doméstica y los asesinatos a mujeres en Baja California, ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Estas cifras pues nos hacen recapacitar, preguntarnos por qué está pasando, cuando pues uno se esperaría que las mujeres serían, ¿no?, el ser humano más apreciado, porque somos las que damos vida, porque estamos para dar amor y dar cariño. Entonces, ¿qué está pasando y qué hacer en esta materia? Mira, nosotros como DIF contamos con un centro que se llama CABIN, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Precisamente ahí nos llegan mujeres que vienen golpeadas, que vienen huyendo de una realidad que están viviendo en su familia, con su pareja, y nosotros ahí las captamos, igual como te comentaba. ¿Tienen espacio para albergarlas o nada más las atienden? No, hay un albergue, así es, tenemos un albergue y tenemos también una atención integral a ellas. Primero se capta, se les hace un estudio, si son candidatas para entrar a nuestro albergue, se les traslada al albergue, junto con su familia también. A los niños que llegan se les da atención también psicológica, que eso es muy importante. Yo creo que ahí es parte del inicio, ¿verdad? Porque normalmente los niños que vivieron violencia en su temprana edad van a ser futuros personas que van a ser violentos, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, con sus mismos hermanos, se repite la historia. Entonces trabajamos tanto con la mamá como con los niños, y a mí se me hace mucho más importante todavía con los niños, porque todavía ahí es rescatable, ¿verdad? Sí. La mujer desgraciadamente sale y hay reincidencia. Una vez de haberlas tratado, hay casos en que reinciden y vuelven a ser violentadas, pero un niño siento que es más moldeable, y que si a temprana edad atacamos eso y le hacemos saber lo mal que está vivir y crecer en esta violencia, podemos hacer algo por el futuro, ellos. Sí. Muy bien. Ahora, se nos está agotando el tiempo este bloque. Me gustaría nada más para puntualizar en esta parte, cómo aprovechar mejor el talento de personas con capacidades diferentes. Fue algo que tú mencionaste en tu primer informe. Fíjate que es algo que la verdad nos llega mucho como DIF, lo comparto con todos mis compañeros. Es algo que hemos estado trabajando mucho durante este año. Más que nada, integrarlos a la sociedad. No nada más tratar, no nada más tenernos un centro. Tenemos dos centros nosotros en DIF para personas con discapacidad. Uno lo tenemos en el Valle, Guaquiñul, y otro lo tenemos aquí en la ciudad, que es el Centro de Día Madre Teresa. Hemos remodelado los temas de atención en los centros, hemos incluido la escuela para padres en estos centros, porque es muy importante que los papás entiendan lo que es, así es, tener a un hijo con capacidades diferentes, y de hacerlos, que son niños que pueden hacer cualquier actividad, integrarlos. Con mucho orgullo digo que hicimos el primer curso de verano para niños con discapacidad, culminó con llevar a nuestros niños al concierto de Shakira. Nos abrieron las puertas también, muchos empresarios se han dado a la tarea de hablarnos, no sé si pueda mencionar, pero hubo una empresa que vende café aquí en Mexicali, nos invitó a que elaboráramos con ellos. Llevamos a nuestros niños, ellos tomaron el pedido, hicieron los cafés, limpiaron, como cualquier muchacho que trabaja en el establecimiento. Lo mismo también un lugar donde venden nieves. Y hay un lugar en el Valle de Mexicali donde toda la producción de este champiñón. Lo hacen niños con discapacidad. Así es. Hay que apoyar a Entonces, ahí nuestra nuestros niños pueden hacer cualquier actividad. Sí. Y hay que integrarlos, que no se nos haga raro llegar a un lugar y verlos, porque ellos pueden tenerlas exactamente, hacer las mismas Starbucks actividades. Starbucks fue quien hizo esto. Starbucks ojalá y Dairy Queen también los invitó. Así es. Ya pero sí. Que no solamente los inviten, sino que los incorpore, que la legislación también así incentive es. A las empresas. De hecho, Starbucks nos dijo que están gestionando de que por cada lugar que tengan de venta de café, tener un espacio para personas con capacidades diferentes. Muy bien. Bueno, Emma, vamos a ir al mensaje y volvemos después de los mismos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Felipe Comía Velázquez,
rector de la Universidad Autónoma de Baja California, para expresarles mis mejores deseos de felicidad en esta temporada decembrina, que gozan de plena salud, armonía y bienestar en compañía de sus familias y seres más queridos. Estimados egresados, estudiantes, personal académico, administrativo y de servicios de la UABC, reciban un abrazo cálido y afectuoso. Hago votos para que en los momentos de convivencia familiar renovemos la motivación y energías para continuar engrandeciendo con nuestro esfuerzo a la sociedad baja californiana. ¡Feliz Navidad! Muy próspero año 2012 y muchísimas felicidades. Y bien, amigos del auditorio, pues es así como estamos llegando a la recta final en esta noche cálida de Navidad. Gracias, Emma, por tu tiempo, y te pediría el significado que tiene para ti la Navidad. ¿Qué tiene programado DIF Municipal en esta noche tan especial? Mira, para mí la Navidad, el significado es la familia. La familia, la unión familiar, es estar todos unidos, agradecer por lo que realizamos durante este año. Y como DIF Municipal es muy sensible a estas fechas para nosotros. Esta noche estaremos compartiendo la cena con muchas familias mexicalenses. Llegamos alrededor de 2,500 familias con una cena navideña. Es un programa muy bonito que tenemos, a la cual invitamos a toda nuestra comunidad, invitamos a empresarios, llevar una cena con las personas más necesitadas. De verdad que esta noche que se sienten a cenar, les vas a ver diferente la Navidad al haber compartido un poquito de lo que tienen con los más necesitados. Bueno, y este programa se retransmite el domingo, ¿qué hay para el domingo? Pues para el domingo estaremos yendo mañana a primera hora al hospital materno infantil a llevar la canastilla al primer bebé de Navidad. Es una actividad muy bonita, muy, muy noble, recibir al niño que nació junto con la Navidad. A 0 horas. Y así es. Y también, pues, el 6 de enero, ya dentro de una semana, la entrega de juguetes, a la cual hemos estado convocando a toda la comunidad a que se una. Y en DIF Municipal tenemos un centro de acopio. Pueden seguir todavía llevando esta semana después de Navidad. Que sean nuevos, usados en buen estado, nada más que no sean bélicos, que no sean juguetes bélicos. Y el 6 de enero, el Día de la Rosca, vamos a llevar a toda la comunidad, a todos nuestros niños de Mexicali, San Felipe y El Valle, los juguetes, para que nos den esa sonrisa muy característica de los niños al recibir un regalo, y que pues no tiene precio, ¿verdad? Así es. Ahora, del presupuesto, porque ahorita, bueno, el ayuntamiento ya está preparándose, ¿proyectos para el 2012? Mira, como proyecto de 2012 está ese, el proyecto del apoyo a la mujer embarazada en desamparo, gestionar más recursos para llegar a más programas, a más beneficiados. Hay mucha necesidad, como te comenté al principio del programa, y tocando puertas también a nuestros empresarios de aquí, de nuestra bonita ciudad, para que se unan a estos proyectos, que crean que todo lo que ellos nos dan, sus donativos, todo lo que gestionamos, llega a las personas que más lo necesitan. Ahora, si les parece, amigos del auditorio, Emma hacía mención al arranque de esta transmisión, que bueno, lo característico de las mujeres es no nada más extender las manos, las mujeres necesitadas o quienes acuden a DIF, porque decías como que DIF es la lucecita que está ahí encendida, ¿no? Vamos a compartirles este video, es muy breve. Yo llegué al programa DIF, yo llegué en un momento en donde mi capacidad para poder hacer las cosas ya no podía más. Vendía verdolagas, vendía tomate, en bolsitas a 10 pesos la bolsa, pero por mi misma enfermedad yo terminaba súper cansadísima. Un día yo hice, por medio de ese ciudadano, hice una solicitud con ellos por la cuestión de que yo ocupaba un catéter central y el catéter me salía en 10,000 pesos. Ese dinero para mí era imposible tenerlo en su totalidad. Le dije, ¿me podrían apoyar en tratar de conseguir un carrito para vender hot dogs allí en mi casa y llevármela un poquito más tranquila? Vaya, el día que me vinieron y me dijeron, yo sentía que yo no cabía de gusto. ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo más, es una forma de poder salir adelante, de poder estar asistiendo a mis citas médicas, de ya no estarme presionando qué voy a hacer esta semana, me van a cortar la luz o no me la van a cortar. O cuando vinieron ellas, wow, yo volteaba y las miraba y las volteaba y las miraba, y yo me sentía súper afortunada porque dije, por fin escucharon algo que yo sé
que yo puedo trabajar, que yo lo puedo hacer, que yo me puedo sentir útil. Y hasta la fecha ahorita no me canso de llenarlas de bendiciones, de agradecerles, de pedir, de pedirle a Dios que así como a mí me dieron esa oportunidad, se las den a otras personas que lo ocupan. Y sobre todo que para mí es una forma de saber que estoy viva, que la gente me escucha, que no nada más es una más en la lista. Yo lo único que puedo decir a la señora Emma, somos guerreras, usted en lo suyo, yo en lo mío. Y gracias por el apoyo que me dio, que Dios se lo pague, y la espero a comer mis hot dogs. Bueno, yo le decía a Emma que al ver este video por primera vez, la piel se me enchina. Todos, bueno, aquí somos madres de familia ambas, sabemos lo que implica, ¿no? El tener una enfermedad o el de atender, toda esta complejidad, Emma. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algunas cosas, ¿cuáles cambiarías? Mira, yo la verdad, si me dijeran que pudiera cambiar algo, yo creo que me enfocaría a la niñez de Mexicali. A tener que todos los niños que se acercan a DIF poderles dar esa oportunidad que te están pidiendo. Los niños son el futuro de nuestra ciudad, son el futuro de nuestro país, y yo creo que si le apostamos a la niñez es algo que nos va a redituar en un futuro. Muy bien, ¿con qué mensaje final te despides? Y también pues despedimos el programa, así si te es. Parece. Pues agradecerte la invitación a este programa. Que no sea la última nada más aquí con Emilia. Para poderle seguir presentando lo que estamos haciendo en DIF Mexicali. Y pues darle la felicidad a toda la familia que están viendo el día de hoy este programa. Que pasen una muy bonita cena en familia, con amor. Dar gracias por lo que tenemos. Y pues que este año 2012 sea mejor que este que pasó, y que se cumplan todas las metas que se tienen proyectadas para este año. Así es. Bueno, así es, amigos del auditorio. En cámara se encuentra nuestro compañero Rafa Mendoza, Paco Rangel, me está soplando, pero ya me lo estoy aprendiendo. Paco Rangel en la producción y en la conducción de la parte del programa, su amiga Rosa León. Gracias a Alexandra de León, a Rubén, a Alejandrina, a Débora Espinosa, que a lo largo de esta transmisión pues nos han estado apoyando para llevar a cabo nuestro programa. No me resta más que invitarle a que continúe con la buena programación de Síntesis, el canal de La Frontera, y una cálida Navidad para nuestros amigos de Ciudad Juárez y en todo el estado de Baja California. Lo espero en una siguiente emisión. Pásela bien. Que en estas fiestas navideñas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. A nombre de todo mi equipo de producción de Expansión Industrial, queremos agradecerte enormemente el que nos hayas acompañado a lo largo de este 2011. En cámaras se encuentra mi compañero Rafael Mendoza, en la producción mi compañero Paco Rangel, y a nombre de mis compañeras en la postproducción, Alexandra de León, Débora Espinosa y una servidora, Rosa León, queremos desearle que en estas fechas esté lleno de paz y armonía y que tenga un venturoso 2012.